Señores, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar, por supuesto, esta tarde, tal como dijimos esta mañanita, con el diputado Ito Bisonó, que ya está aquí con nosotros. Y vamos a hablar, por eso, del Partido Reformista, del país, etcétera, que son los temas. Ito, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme, doña Sí, usted sabe que siempre se le ha apreciado. Antes, permítame decirle, miren qué belleza. Esta es la revista, una edición especial de la revista Verdor, de la Academia de Ciencias, me la acaban de enviar. Me la mandaron a Sol, allá, a Sol. Cordillera Central, Madre de las Aguas. Ahí usted puede ver hasta lo que está sucediendo en Valle Nuevo. Mire, mire, mire la deforestación para sembrar. Cosas como esta. En esa cordillera central, que es madre de las aguas. Muchísimas gracias a la Academia de Ciencias. Y también decirles, desde un principio, permítanme decirle esto, de la Superintendencia de Bancos, la calificadora de riesgo internacional Moody's destacó la fortaleza del sistema financiero dominicano, que se refleja en su adecuado nivel de solvencia, liquidez, rentabilidad y eficiencia, así como en el bajo nivel de exposición o riesgos de las entidades de intermediación financiera. La agencia calificadora valoró el fortalecimiento de las normativas y las iniciativas orientadas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que se han adoptado durante el año 2016. Oye, oiga por dónde va el mundo. Las cosas que tienen que hacer ahora estas entidades, no es solamente la supervisión bancaria tradicional, sino la que tienen que ver hasta con el terrorismo y con el lavado. Oigan eso. En ese sentido destacó que con la emisión del instructivo sobre debida diligencia, puesto en vigencia por la Superintendencia de Bancos mediante la circular número 0416, el pasado 29 de junio del año en curso, se robustecen las disposiciones relativas a conozca a su cliente, conforme a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. En una reciente visita a la Superintendencia de Bancos, analistas de Moody's destacaron que los resultados de un estudio sobre las implicaciones en el crédito del declive de las relaciones bancarias corresponsables en Centroamérica concluyeron que la exposición a riesgo de de-risking para República Dominicana es relativamente baja. ¡Qué bueno! En particular, el estudio señala entre los factores que contribuyen a que el país presente un bajo nivel de riesgo, el grado de profundidad y fragmentación del sistema financiero, a diferencia de otros países de la región que presentan una alta proporción de créditos en relación al Producto Interno Bruto y por ende son más vulnerables a dicho riesgo. Además, señala el grado de apertura de la economía en comparación con algunos países de Centroamérica que presentan una mayor dependencia de los flujos de remesas del turismo, así como ingresos provenientes del comercio internacional. El pasado mes de junio, la agencia Moody's confirmó la calificación soberana de largo plazo en moneda local y extranjera de la República Dominicana en B1 y mejoró la perspectiva de estable a positivo, sustentada en la disminución proyectada del déficit fiscal, así como en la sólida perspectiva de crecimiento de la economía dominicana. Superintendencia de Bancos. ¡Qué bueno! Don Luis Armando Asunción, muchas gracias. Nos alegra que todo vaya tan bien. Y finalmente, yo quisiera que me pusieran, tienen que tener esto aquí. Yo quisiera leerlo con todo el corazón. Carolina García, ¿ok? Dona un juguete y haz feliz. Dona un juguete, por favor, ahí atrás. ¿Qué pasa? Aquí está. Dona un juguete y haz feliz a un angelito. Mírenlo ahí.
a beneficio de los niños con cáncer del Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter, Ferretería Americana y la novia de Villa. Miren qué hermoso. Esto usted lo puede donar. Emma, tráiganoslo aquí. Tráigalo aquí al canal. Del 7 al 21 de diciembre estaremos recibiendo sus donaciones de juguetes. Algunos puntos. Solo juguetes nuevos, se debe entregar sin envoltura, no deben ser bélicos. Y pueden ir a la Ferretería Americana, o ahí está la dirección. Pónganme la dirección, por favor, de Carolina, para más información. Pueden subirlo un poco. Está arriba, arriba dona un juguete, haz feliz a un angelito. Vamos a ponerlo aquí, Junior, vamos a ponerlo aquí. Mírenlo aquí. La dirección de Carolina, en este. Vamos a ponerlo. Eso es, qué bello, qué lindo. Los trillizos van a traer su juguete, uno cada uno. Los trillizos, los nietos trillizos, van a traer su juguete para acá, para los niñitos con cáncer. Hito, bueno, Hito, tú sabes que eso, ustedes son ahora mismo, el Partido Reformista está en la palestra, como dicen, con la situación que se ha presentado al interno. Tú estás de presidente del Partido Reformista, de acuerdo a la asamblea que se hizo en días atrás. Y tengo entendido que ustedes mandaron toda esta documentación a la Junta Central Electoral. Sí, doña Consuelo. El domingo 4 se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva. Sí. ¿Basada en qué? En los análisis jurídicos que se hicieron de los documentos que reposaban hasta esa fecha en la Junta Central Electoral. Eso dio paso a que la Comisión Ejecutiva se manifestara y se aprobaran dos resoluciones. Una, desplazando al presidente anterior, al ingeniero Antún, y colocándonos a nosotros. Y otra, convocando a una asamblea ordinaria y extraordinaria para el 19 de febrero del 2017. Bueno, hubo una tercera de desagravio, sí, al senador Jacín. Es cierto. Y estamos caminando sobre eso. En el interín, lógicamente, han salido voces que han querido mantenerse en sus posiciones y desconocer que han violado todos los procedimientos, no solamente legales internos estatutarios, sino también legales de la ley electoral y de la Junta Central Electoral, que invalidan por desconocimiento, inobservancia, un sinnúmero de cosas que quizás ellos pretendieron que fueran válidas por su propia imaginación. Uh-huh. Y esto es parte del reclamo que hace un gran sector del Partido Reformista. Primero, que cree que ya está bueno para el chance, para el grupo que ha dirigido el partido en los últimos 25 años. O sea, estamos hablando de quienes estaban al frente de aquella alianza por el Frente Patriótico, sí, de los que participaron del gobierno del PPH, de los que teniendo a Eduardo como candidato y a Josecito pactaron con el PLD, sí, de los que, ajá, luego firmaron la Alianza Rosada o participaron como dirigente del partido de las estrategias del 4% cuando amable, o de los que se fueron a ser funcionarios del gobierno para dejar la dirección del partido, sí, y luego volvieron de la mano del PLD, sí, a ser directivos del partido y candidatos del partido. Uh-huh. Entonces, ¿la dirigencia qué quiere? Tener de una vez y por todas la oportunidad de relanzar un partido que tiene en el 2020 una oportunidad, porque ¿qué hay en el 2020? Cuatro periodos sucesivos del PLD, que sería un quinto para el 2020, y la gente quiere que le presenten otra alternativa. Sí. La gente quiere otra cosa, pero para ello tiene que tener una alternativa diferente. Nosotros creemos que la podemos construir si comenzamos a trabajar temprano. Y ese es el sentir de esa comisión ejecutiva, que quiere relanzar un partido a partir de febrero del 2017, sí, para tener candidatos en todos los niveles hacia el 2020. Y la parte de la legalidad, dicen ellos que, cuando yo digo ellos, el señor Antún y las personas que le acompañan, dicen que no tiene legalidad esa asamblea. Bueno, esos son sus argumentos. Y en el ánimo nuestro, incluso, no es debatir, y mucho menos debatirlo de manera inapropiada, porque al partido hay que preservarlo. El partido, dentro de nuestras diferencias, tiene que mantener la imagen de que sabemos debatir las cosas, sí, al nivel político, porque si queremos dirigir los destinos de la nación,
si queremos ser estadistas, si queremos ser ministros, si quieren ser funcionarios, no puede ser para estar hablando groserías y para estar calificando con epítetos descalificativos o calumniosos y haciendo muñequitos y haciendo travesuras que no son de adultos ni de políticos. Sí. Porque al final de cuentas eso, bueno, pues pasa a otro plano, que es el plano personal, al plano que no es lo saludable. Si no, no podemos entender, porque ellos tienen alguna creencia o interpretación legal, lo que hay es que ir entonces a los tribunales que están destinados a eso y que ellos lo han recurrido anteriormente teniendo éxito ellos, sí, que nosotros somos los que nunca hemos tenido esa experiencia, pero que si hay un árbitro que pueda decir, cada cual presentar sus postulados legales y que el árbitro decida, y ahí se verá quién tiene la razón, que nosotros estamos seguros, porque hicimos la tarea antes. Cuando se habla de la asamblea, por ejemplo, del 2015, que no, y le pido a los amigos televidentes que busquen en la web, Asamblea Partido Reformista 2015, se nos juramenta como presidente en funciones, más cuatro vicepresidencias a nivel nacional, y no aparece en el acta que envía el partido, todavía hoy, año y medio después. Nosotros la tenemos porque al pedirle los documentos a la Junta Central Electoral, la inspección que hizo la Junta con los inspectores, la tenemos firmada. Y usted la ve y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo? Entonces, esas son las manipulaciones. En Santiago, sí, en Santiago se hicieron dos asambleas. La asamblea ordinaria para pactar las candidaturas y una extraordinaria que en 8 minutos quiso modificar los estatutos, quiso nombrar y reducir un organismo y nombrar ahí mismo quiénes eran los miembros, solapadamente extender un mandato hasta el 2020, sin los procedimientos legales, qué artículos se modificaron, un espacio para los que quisieran candidatearse a esos órganos, luego de elegido, no elegir el órgano y los miembros del órgano, porque legalmente es imposible. Y se cierra, pero se abre, pero no se cierra. Después, en el mismo legajo de documento de ellos, dice una comisión para revisarlo, lo que se ha aprobado aquí, ¿verdad? Hay que aprobarlo en ese comité político nuevo que se creó, pero además de eso, hay que publicitarlo en un medio de circulación nacional y después que entra en vigencia. Usted no lo ha visto en un medio de circulación nacional. No se aprobó en ese organismo porque lo que se estaba pretendiendo, y fue debate en ese organismo donde yo participé y todos los que estaban ahí o los que asistían en ese momento, era que querían eliminar la Secretaría de Finanzas y darle las atribuciones al presidente. Eliminar la Secretaría de Actas y Correspondencia y darle las atribuciones al presidente. También. O sea que no era una comisión para revisarlo, era una comisión para seguirlo modificando. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, ¿Qué piensa la gente? ¿Que por qué ahora? Sí. No, porque depositaron el acta en mayo. Y en mayo lo que había que terminar eran las elecciones. Sí. Incluso salir bien de ese pacto que se tenía con el PRM. Pero después que pasó eso, pedimos los documentos, nos pusimos a estudiar los documentos y dijimos, basta ya. Basta ya de manipulación, de centrar la decisión del partido, de seguir cometiendo errores, de seguir teniendo los mismos resultados. Nosotros comenzamos en el año 2002 en la casilla número 1, estamos en la casilla número 4. Sí. Nosotros comenzamos con 5 senadores en esa época, tenemos 1. Sí. Ya en una anterior presidencia se fueron 3 senadores, se fueron 7 diputados, se fue el secretario general y se fueron gente que incluso es el entorno del mismo, de la misma gerencia de ahora. Entonces nosotros no podemos seguir esperando. Y llegó el momento de dar un paso. Y vuelvo y repito, no es un paso con las mismas terminologías que se han usado hasta ahora, de estar pretendiendo excluir gente y expulsando. No, no. Es un paso para hacer una estrategia diferente y quizás, ojalá, con la experiencia de ellos, que nos sirvan de asesores para no cometer sus mismos errores. Ah, pero no parece que vaya a haber posibilidades de un reencuentro. Parece que las cosas se han ido complicando cada vez más. No da la impresión, porque ya a nivel de insultos y diatribas
Pero no de parte de nosotros, de parte de nosotros. De ellos. Siempre la puerta. Del ingeniero Atún y las personas que están con él. La parte nuestra está clara. Sí. Y eso lo oí en la asamblea. Y es la delegación que nos han hecho a nosotros, porque nosotros. No es una posición de Ito Bisonó. Exacto. Es un mandato de la Comisión Ejecutiva. Sí. Que ha interpretado los estatutos y que ha accionado sobre eso. Y nosotros lo que queremos es una unidad. Una unidad para celebrar la asamblea el 19 de febrero del año que viene y que ahí todo el que quiera postular candidatura, son 2.100 asambleístas, sí, lo que quieran postular candidatura, que vayan y se presenten y que el partido salga unido. Nosotros tenemos que crecer, pero tenemos que tomar un orden, tener una estrategia, ahora, un objetivo. Sí. Ahora, uno de los argumentos que se están utilizando es que es Danilo y que es el PLD que los está... Bueno, incluso el PRM hace un comunicado, el PRM, haciendo acusaciones de que todo esto no es más que una componenda del gobierno con usted. El PRM, pronunciándose sobre esto que llama tal atención, que un partido se esté pronunciando con respecto a la situación de otro. Primero, yo creo que... Y de que es el gobierno y es que para dividir y para sacar a Quique Antún, porque es el gobierno. Dos cosas. Y lo primero es que le pido a los que nos están viendo, que sé que el país está en sintonía, que hagan un poquito de memoria, una memoria racional. ¿Quién ha estado siendo funcionario del PLD? ¿Quién viene de la mano del PLD al partido? ¿Quién siendo candidato y funcionario del PLD? Sí. Nosotros, incluso en la candidatura del presidente Danilo Medina, no la asumimos, nos quedamos en el partido. Sí. En la de Leonel Fernández apostamos a Eduardo Estrella, sí, militantemente. Y las otras alianzas no las hemos dirigido nosotros, la ha dirigido el mismo grupo que dirige en esa oportunidad el Partido Reformista. O sea, que es risible, ridículo, penoso que quieran coger de bobo a la ciudadanía vendiéndole esa excusa. Josecito Jacín, el PLD fue que le ganó cuando lo sacaron de senador. Así mismo. Ahora fue con el PLD que compitió. Sí. José Enrique Sué, quizá ligado al PPA, no al PLD. Y así muchos de los que están ahí no lo pueden vincular. Quizá pueden vincular más a otros sectores, que yo no lo quiero juzgar. Eso es problema de cada cual. Ahora bien, lo del PPH me da pena. ¿Pena por qué? Lo del PRM. Lo del PRM me da pena, ¿por qué? Primero, porque nosotros fuimos sus aliados. Que le pregunten a David Collado, que le pregunten, sí, a Pacheco, que le pregunten al jefe de campaña de Luis Abinader, Yayo Sanz, en la capital, cuál fue nuestro accionar, sin tener ningún compromiso ni económico, porque a nosotros no participamos de los presupuestos ni de ellos, ni del Partido Reformista, como presidente del distrito incluso. Sí. Injurioso, porque no dicen ni presentan prueba. Calumnioso por demás. Sí. Y además de eso, se meten en otro partido cuando ellos se están quejando de que a ellos lo quieren dividir. Sí. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando nosotros como clase política? Y más ellos que acaban de pasar por una transición y una división con un espectáculo de mal gusto incluso. Así es. Entonces yo creo, y de esto no me voy a referir más porque no voy a caer en la misma, sí, sí, situación que están haciendo ellos de tener un preferido dentro de otro partido y ser malagradecido, diría yo, porque es coyuntural ese aliado. Pero estoy seguro, porque he recibido llamadas, he recibido visitas y me han manifestado que ese comunicado no responde a la expresión de la mayoría del PRM hacia nosotros. Lo lamento y sobre eso no me refiero más. Perfectamente. Entonces, Ito, vamos a colocar al Partido Reformista. Que dicho sea de paso, no lo vi, pero tú me decías que salió como una comunicación donde decía, como yo fui una de las asistentes a la asamblea, que yo era una de las expulsadas. Yo tenía entendido que me habían expulsado, precisamente a mí me expulsó el Partido Reformista, que siempre digo que con una de las fotos más feas que yo tengo, eso a mí me ha dolido en el alma,
más que la expulsión con esa foto de la cédula, feísima. Entonces, después me volvieron a recoger, porque tú sabes muy bien que precisamente Eddie Alcántara hizo las gestiones frente al Tribunal Superior Electoral. Eddie, tú fuiste de los que me dijiste que ya estábamos otra vez en el partido. Y a mí me expulsaron, igual que a Eddie, en aquel momento, porque yo planteaba la candidatura de Carlos Morales Troncoso. Y yo también, estábamos juntos. Estábamos juntos. Yo planteaba que el partido debía... No, que yo no estaba planteando negociaciones con nadie. Tú oyes, que fuéramos a las elecciones con la candidatura de don Carlos, que el partido tenía que recuperar su identidad, aunque sacáramos menos uno. Y por eso tú me votaste, Quique, en aquella ocasión. Tú y Genao, digo yo. Bien. Entonces después me volvieron a recoger. Y ahora, bueno, ahora dije que no, que yo estoy votando. Pero bueno, está bien. Pasa lo siguiente, doña Consuelo. Entonces, ¿qué haría el partido? ¿Qué ustedes plantean para el Partido Reformista? Ok, se soluciona todo esto. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué es el Partido Reformista? Ya... una vez que haya pasado toda esta situación de crisis, vamos a suponer. Mire, lo primero es un poquito de lo anterior. Sí. La Junta es la que dice quiénes pertenecen. Ajá. A usted le pueden hacer un proceso. Sí. Y la pueden expulsar. Sí. Primero se lo tienen que notificar a usted lo del proceso y después la notificación de la expulsión. Y después notificarle a la Junta. Si la Junta no está notificada y no está descontada de la documentación de la Junta, entonces lo válido es la Junta. Sí. Y eso nunca rige a los partidos políticos. Nunca me han dicho entonces, nada. Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces creen que es a su antojo, de su manera, con su desorden, sí. Y entonces argumentan cosas que legalmente no la pueden sostener. Y quizás parte del discurso que tienen ahora, de que eso es fulano, de que los jueces, de que yo quién, es sabiendo las debilidades que tienen. Claro, que no y han, los no han que hecho van las cosas legalmente. Exacto. Porque a mí nunca me notificaron nada, dicho sea de paso. Entonces, lo otro es muy fácil y claro. Primero, nosotros somos un partido de oposición. Sí. Así no ha escogido la ciudadanía. Prepararnos para una alternativa. ¿Cómo nos preparamos para esa alternativa? Primero, los cuadros de formación. Sí. Para nuestros jóvenes. Tenemos corrientes internacionales que están dispuestas, porque ya se han comunicado con nosotros, a nivel regional, para darnos apoyo, para relanzar nuestros cuadros bien formados, para que puedan discutir. Porque, ¿qué quiere el pueblo? El pueblo quiere que nosotros le hablemos cómo nosotros vamos a relanzar la economía a nivel nacional con las micro y pequeñas empresas, que no sea solamente de discurso, sino que eso se convierta en oportunidad de empleo. Sí. En un país donde la media regional es 6% y nosotros tenemos un 18%, con un 49% de desempleo de jóvenes. Sí. Tenemos que hablarle de eso, porque aquí dicen la delincuencia, pero ¿cuáles son las causas de la delincuencia? Así mismo. Nosotros tenemos que hablarle aquí a la población y ya a una capa quizás un poquito más alta. Bueno, ¿hasta dónde nosotros vamos a seguir cogiendo prestado? Para que los empréstitos que tomamos sean invertidos en obras que terminan con el escándalo doloso sin someter a los responsables de la justicia, cuando internacionalmente lo someten a la justicia y aquí nos hacemos lo de la vista gorda. Sí. Y yo estoy hablando de Tucano, y yo estoy hablando de Brecht, y yo estoy hablando de muchísimos préstamos que tienen cuestionamiento y que aquí no se acciona sobre algo que el rumor público incluso lo tiene ya condenado. Sí. El Partido Reformista tiene que accionar sobre eso. Nosotros estamos hablando aquí de una inversión importantísima del sistema eléctrico. Hay un pacto eléctrico, que no se puede hacer un pacto fiscal si antes ver ese pacto eléctrico, porque estamos hablando de 2.000 millones de dólares anuales. Sí. Que es mucho dinero. Sí. Entonces, ¿cuál es la participación nuestra? Bueno, se está terminando Catalina, ¿hasta cuándo van a seguir tomando fondos? Bueno, lo que nos han dicho es que lo que están convirtiendo en préstamo quizás no lo puedan tomar porque ya no le prestan a planta de carbón. Entonces están haciendo bonos para colocar bonos. ¿Hasta dónde y cómo va a impactar eso? Y después ir a ese pacto económico en la República Dominicana, un pacto fiscal, para ver cómo nosotros bajamos los impuestos, ampliamos la plataforma y además de eso se aplican adecuadamente la inversión de capital que tiene que hacer un gobierno para mover una economía que no se vaya en nómina. Da pena que hoy la principal alternativa que tiene un ciudadano es empleado del gobierno para un ascenso social y económico. Así es. Y después pensionarse a los 4 o 5 años cuando un policía gana 5.000 pesos. Y no le damos respuesta
a lo que verdaderamente trabajan, policía, enfermeros, los empleados públicos, pero de abajo, que hay que darle una respuesta para ello. El campo. Sí. Nosotros tenemos que ser productivos. ¿Pero de cara a qué? A una renegociación, una reformulación del DERECAFTA. O de renglones que no tienen competencia con el DERECAFTA. Y que nosotros podemos aprovechar nuestra cercanía con los Estados Unidos. Una política pública que nos puedan permitir trabajar a nosotros con nuestros invernaderos, pero en producción a gran escala para poder suplir a las grandes cadenas de supermercados de los Estados Unidos, como hace México, como está haciendo ahora Ecuador, que los aviones que vienen de Rusia o para Europa, como nosotros no tenemos que ponerle adentro y se van vacíos cuando traen turistas, lo están llenando de carga de Centroamérica. Nosotros tenemos que suplir eso. Tenemos que hablarle a la ciudadanía de las oportunidades de la mujer. Así es. Nosotros tenemos que hablarle de los niños. Tenemos que hablarle de los viejos, que aquí no tienen garantía de nada, no tienen garantía ni siquiera de caminar en la calle. En eso que se tiene que convertir el Partido Reformista, ¿con qué de base? Pero nosotros tenemos una impronta. Nosotros hicimos las reformas financieras, porque fue la de los 12 años y la de los 10 más exitosa. Nosotros hicimos las reformas laborales, que hay que volver a tocarla con responsabilidad. Nosotros hicimos las verdaderas inversiones de capital y el desarrollo de las infraestructuras. Nosotros lo hicimos, el campo floreció. Mire ahora, bueno, se impacta el campo entero. Yo trabajé 11 años en obra pública. Sí. ¿Dónde están las ayudantías de obra pública? No hay una pala, un tractor, un greder, sino son las grandes compañías o centralizados en obra pública, en una unidad nacional. Cuando aquí cada provincia debe tener un equipo que pueda dar respuestas rápidas, ayuda, incluso en momentos de desastre o no, a lo que son sus diferentes municipios. Nosotros tenemos que relanzar aquí la municipalidad de República Dominicana, sí, que no es verdad que cumplen con la ley del 10%, ni siquiera un 4% le llegan a dar. Y entonces tiene que intervenir desde el Estado. Sí. Vamos a sincerizarla, vamos a estudiar qué está pasando con nuestro presupuesto, que si incluimos los intereses de la deuda, está comprometido con un 56% antes de que se comience a repartir los ingresos. Sí. Entonces no se puede al final ejecutar un presupuesto equilibrado porque está comprometido con leyes o violamos las leyes y entonces no hay garantía jurídica. Entonces esas son tareas que nosotros como políticos tenemos que comenzar a discutir, a presentar propuestas, a debatir y digan, ¿esta gente está en serio? ¿Esta sí. gente se están ocupando de lo que pudieran ser presidente de la República, ministro, secretarios, directores, y entonces la ciudadanía estaría fijándose en nosotros para elegirnos con una mayor atención? Ya eso es, vamos a decir, la meta que ustedes están discutiendo. Está, cuando se han planteado todo, porque lo que se le quieren decir, hoy sale la información que lo único que ustedes están debatiendo son el dinero que hay. A mí me dijeron eso, ¿verdad? Y yo le dije, usted sabe que, y aprovecho ahora para repetirlo aquí, doña Consuelo, le firmamos un pagaré para que se queden con el dinero, si esa es la condición para que nos dejen trabajar en el partido. Ay, Dios mío. Porque cuando el partido sacó un 4%, la Junta nada más le entregó 37 millones de pesos, y ahí sacamos 2 senadores, 12 diputados, sacamos en la municipalidad de 30 y pico, entre ellas Higüey completo, Romana, Maimón con mina de oro, Cotuí con mina de oro y muchísimas más. Ahora, con 1,000,000,000 y 1,000,000 más de electores en el padrón, lo que hicimos fue bajar a la casilla número 4, sacar 8 diputados, un senador, 14 sindicaturas, que la más grande es Jarabacoa. Entonces, el dinero es una herramienta importantísima, pero el recurso humano, la credibilidad, la disposición de trabajar, tener un objetivo claro y perseguirlo, la pasión de que se quiere hacer un proyecto político, yo creo que es más importante. Una cosa, Hito, para una parte del partido, Balaguer sería siendo un referente dentro del partido. Claro, hay un Balaguer condenado, que ya se ha ido a veces. Pero ¿sería Balaguer, seguiría siendo un referente para el Partido Reformista? Yo digo, son las ideas, sí, son las políticas públicas. Los números no mienten. Usted va al Banco Central y pide las cifras de desarrollo de la nación en el Banco Central y le podrán decir que en el último gobierno de 10 años se abonaron a la deuda pública 679 millones de dólares. Sí. Eso no es mentira.
le podrán decir que en los 12 años, en el 65 no había con qué pagar la nómina, la pagaba la OEA, y terminamos como la Suiza de América, con un crecimiento de un 11% anual. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿qué pasaba? ¿Qué se hacía? ¿Qué es lo bueno? No hay cosa tan mala que no tenga algo bueno, ni tan buena que no tenga nada malo. Es un modelo de gestión, un modelo donde hay un compromiso con el país, de un estadista que dice, esto no es 4 años y yo en estos 4 años me voy a llenar los bolsillos con los míos y me voy. No, estos son 4 años donde yo tengo que darle más carácter a la educación y que hayan mejores alumnos. Y lo bueno que hicieron los gobiernos anteriores, preservarlo, fortalecerlo y yo poner mi granito de arena también. Esto es que queremos llegar a 10 millones de turistas y yo quiero que ahora soy presidente en el 2016 y en el 2020 tengo que entregar, pero ahora estamos recibiendo 5 millones. Cuando yo lo deje, que haya 8 y que hablen bien para que del 2020 al 2024 lleguemos a 12 y que mis hijos puedan tener también un país que nos sintamos todos dignos y más oportunidades. Hoy día el sueño, como lo dije, es llegar a ser empleado del gobierno con una dádiva o irte para los Estados Unidos o para España o para otro país. Entonces, las ideas y la manera de la gerencia de Estado del presidente Balaguer siempre va a estar ahí. Fue como cuando Juan Bosch, sí, que lo pusieron a discutir con Láutico. Sí. ¿Y qué dijo Juan Bosch en un momento? Trujillo, el ejemplo de un... De un buen gobernante. Porque se supo mantener en el poder. Y porque dijo, tuvo. Era lo que Bosch quería decir, exacto. Y porque tuvo unos resultados, quiera si o no, yo que no me malinterpreten, sí, que no es defendiendo a Trujillo, pero el Banco Central, ¿quién lo hizo? Sí. Los ministerios, ¿quiénes lo hizo? Todo. La carretera, ¿quién lo hizo? Entonces, malísimo, malísimo. Pero siempre hay algo que se puede ver y que se puede llevar hacia adelante. Hay una sensación de desprotección en la ciudadanía. Una de las cosas que se le está reclamando al gobierno de Danilo es esa sensación de desprotección que tenemos. Tantos asaltos. Uno abre la prensa, accidente, atraco. Hasta un regidor se lo llevaron secuestrado hoy. Sí, para quitarle 50 mil pesos. Para quitarle y la jipeta y los cuartos y el celular. A uno anterior de ahí mismo lo mataron y antes que eso mataron a Juancito. Exacto. O sea, y los muchachos estos de Baní, el señor de Baní, entonces hay una situación como que la gente está atemorizada. Pero acuérdense que todo tiene, son hechos por consecuencia. ¿Qué hay? En los países bálticos están despidiendo a los policías y cerrando las cárceles. ¿Por qué? Porque no hay presos. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿y por qué no hay presos allá? ¿Por qué en los Estados Unidos, a pesar de los grandes matanzas escandalosas, horrorosas, es 5 por 100 mil muertos? Y aquí en República Dominicana, 26, 24, 25 por 100 mil. Entonces aquí hay un fallo. La falta de empleo, la falta de educación, la falta de formación familiar, porque no todo es el gobierno tampoco, que ahí también es que nosotros erramos. Así mismo. Ah, lo más fácil es echarle la culpa al otro. Sí. Bueno, pero ¿y de qué tú te ocupas? Si tu hijo cuando anda contigo en la calle y tú andas comiéndote un guineo, lo tira en la calle. Exacto. ¿Qué va a hacer él? Bueno, tira la basura en la calle. Así mismo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad también de nosotros? De bajar esa tensión, de bajar los ánimos de violencia y de ser productivo, de pagar los impuestos, de buscar participar. La gente me dice, ¿cómo yo me meto en política en este ambiente? Sí. Pero tú te puedes meter en política siendo parte de la directiva de un club, de la junta de vecinos de tu edificio o de tu urbanización, de los padres y amigos de una escuela. Ahora usted hablaba de donar unos juguetes oncológico. Sí. Ve un día como dama amiga del oncológico a ver en qué tú puedes servir y ayuda. Así mismo. Patrocina una escuelita y dale un premio a una escuelita pública a quien saque mejor nota en matemáticas. Hay muchísimas maneras de construir una sociedad mejor. Y eso es parte también de la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Así mismo. Hito, finalmente, esto ya es una pregunta internacional. Frente al triunfo del señor Trump, que tantas cosas se están barajando, ahora el secretario de Estado que ha elegido es un alto ejecutivo de la Exxon.
amigo del señor Putin. Sí. Y entonces, que si eso, que si no, que si va a pasar. ¿Cómo tú ves todo este panorama ahora en el plano internacional, ya finalmente? Realmente es interesante y hay que estar pendiente, porque la economía nuestra depende en una gran proporción de los Estados Unidos. Claro. Como nuestro principal socio comercial o como los principales enviadores de remesas. Sí. Entonces, realmente Trump, que salió de una manera espectacular, porque sí, fue contra su partido, contra los líderes de su partido, contra todos los presidentes vivos de los Estados Unidos. Sí. Contra todos los periódicos. Contra todos los periódicos. O sea, fue algo que tocó la sensibilidad de un pueblo que estaba pasivo, que en un 60% no votaba, y que de una manera populista, un populismo de centro derecha, ¿verdad? Sí. Lo tocó y lo despertó y le votaron. Sí. Ahora, Estados Unidos tiene una manera muy especial de manejarse. Fíjense que la democracia que todo el mundo hace referencia, pero es la democracia que ha destituido más presidentes. Eso sí es verdad. Y es la democracia reciente donde han matado más presidentes. Así mismo. Esperemos que no sea el caso. Pero lo que quiero decir es que la institucionalidad de los Estados Unidos no le permite al presidente hacer lo que se hace aquí, que el presidente se mete en todo, cambia la ley, da plazo, no la respeta, los decretos lo pueden todo, o la palabra del presidente. En los Estados Unidos el presidente tiene un margen de acción, pero hay unos ajustes dentro de las instituciones que tiene que respetarlo. Indudablemente marca las pautas y las propias declaraciones o actitudes pueden marcar problemas como el que acaba de pasar con la llamada de la Taiwán y el disgusto de China. Ay, sí. Esperemos nosotros que como un buen empresario que él es, entienda en cada momento qué es más beneficioso para su país y para su presidencia y haga lo mejor. Tú sabes que cuando él dijo que va a dedicar muchos recursos a la infraestructura, digo yo, está haciendo lo que hacía Franklin Delano Roosevelt, que hizo toda esa política para poner en la Gran Depresión, para sacar a Estados Unidos de la depresión, carretera, puente, presa, Balaguer, igualito. Digo yo, pues entonces a lo mejor se leyó el librito de Balaguer. Fíjese que está buscando empleo, hablando de la infraestructura. Eso es tan así, que cuando la economía va bien, se blindan. Se blindan. Me refiero en este caso a Bill Clinton. A Bill Clinton. Bill Clinton lo salvó el superávit. El superávit de la economía. Sí. De que no lo destituyeran por la situación con la Lewinsky. Sí, es verdad. Eso fue así. Eso fue así. Entonces, ojalá que este señor, como un empresario, pueda entender cómo dinamizar una economía y lo vea como un gerente. Así un país que tiene que consolidarse, porque la verdad es que los Estados Unidos pasó de la época de Reagan, de la época de Bush padre, a ser un país dominante y dominante porque accionaba, a ser un país de negociación más pasivo, donde no ha tenido los mismos resultados positivos ante las acciones que ellos hacían. Así mismo, es así mismo. Bueno, que todo eso se discutió en la campaña. Ito, muchísimas gracias, señor diputado, como siempre. A usted. Se le aprecia y se le respeta y le deseamos suerte y ojalá, que yo creo que muchos van a entender que ese es el partido reformista que se necesita, ese que usted está planteando. Sí, un partido abierto, cabemos todos. Exacto. Aprovechar lo que todo el mundo puede aportar. Su propia personalidad, sus propios objetivos. Sí. Esa visión de país, de nación, de soberanía, de defensa de los recursos naturales, de defensa de la mujer, como tú estás planteando. Ese es el país que necesitamos y ese es el partido que necesitamos también. Yo creo que sí. Ojalá. Contamos con usted para ello. Usted lo sabe. Señores, muchísimas gracias. Recuérdense que nosotros estamos aquí. Cortesía del Grupo Rica. Ahí está. Y recuérdate del ponche Rica, que está riquísimo. Tómala como nunca en tu envase PET. PET de Plaza Lama, que tiene unos especiales formidables, todo para la Navidad. Y por supuesto también, recuérdate que nosotros estamos aquí cortesía de Óptico Oviedo, que en Navidad te tenemos grandes sorpresas, premios de inmediato, electrodomésticos, viajes y muchísimas cosas más.
premio sorpresa en Óptica Oviedo, todas nuestras sucursales. Las clases de matemática Capulá está dando, el Kipes Tía Badía en los coffee shop de Café Santo Domingo y tu marca Café Santo Domingo, porque es marca país. Vámonos.